ciudad de Cádiz de la medalla de la provincia. Hoy, Día de la Provincia de Cádiz, se entrega esta distinción, una propuesta planteada por la presidencia de la corporación que prosperó gracias a los votos mayoritarios del Partido Popular y Partido Andalucista, registrándose la abstención de PSOE y Foro Ciudadano en una sesión en la que Izquierda Unida no ejerció el derecho al voto al no comparecer. La decisión adoptada por el Pleno de Diputación es la conclusión de un procedimiento regulado en el Reglamento de Honores y Distinciones de Diputación. La Medalla de la Provincia es un reconocimiento con el que desde 1996 se distingue cada 19 de marzo, Día de la Provincia, a personas y entidades de ejemplares trayectorias, méritos acreditados o servicios de indudable relevancia pública y beneficio social. En las dos últimas ediciones, Diputación concedió la Medalla de la Provincia a las ciudades de San Fernando en 2010 y Chiclana en 2011, en referencia al papel desempeñado por ambas poblaciones en el contexto histórico y social de hace 200 años. Hoy, como decimos, bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812, un día que quedará para la historia de la ciudad y un día que todavía es pleno y magnífico presente, se va a entregar esta medalla de la provincia a la ciudad de Cádiz. Ahí vemos algunas imágenes de las autoridades, las personalidades que van llegando al Salón Regio, donde dentro de unos minutos comenzará el acto. Vamos a continuación a ofrecerles un vídeo realizado por el Servicio de Vídeo de la Diputación Provincial de Cádiz en torno a la capital de la provincia y también a esa vinculación con la Constitución de 1812, la primera Constitución en la historia de España y que tantos caminos abrió para cartas magnas de otras nacionalidades y de la nuestra propia. Vamos adelante con ese vídeo y en unos minutos volvemos para llevarles adelante este acto de la imposición de la Medalla de la Provincia a la ciudad de Cádiz. Cerrarme contigo en un patio, deja que el viento entre.
de las macetas sirven por tango. Ver a mi gente por fin beber, callar mentira, lo muero por ello, quiero volver. Y caí por la madrugada, como me cuela sal. Tengo a mi Kai con perdón. Hay de los que se preguntan qué es lo que tiene ese rincón. Niña Kai se bebe el sol. Kai es la brisa marinera, es que revienta tu corazón con la sonrisa más morena. Kai se bebe el sol. Kai es la brisa marinera, es que revienta tu corazón con la sonrisa más morena. Niña Kai se bebe el sol, calla en la brisa marinera, que remienda tu corazón con la sonrisa más morena. Niña, calla y se bebe el sol, calla en la brisa marinera, que remienda tu corazón con la sonrisa más. El vídeo, realizado por el Servicio de Vídeo de la Diputación Provincial de Cádiz en torno a la ciudad de Cádiz y, como no, a su vinculación con esa histórica Constitución de 1812, la primera Constitución en la historia de España. El protocolo de este acto de la imposición de la medalla de la provincia a la ciudad de Cádiz se iniciará con un saludo por parte de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. A continuación intervendrá Joaquín Fernández López Covarrubias, secretario general de la Diputación, quien dará lectura al acta de la sesión en la que se acuerda la concesión del título y distinción. Posteriormente tomará la palabra la vicepresidenta de la Diputación, Mercedes Colombo, quien expondrá los méritos que concurren en la ciudad de Cádiz para la concesión de la distinción. Se entregará a la ciudad de Cádiz, recogiéndola Teófila Martínez Sáez, alcaldesa de la ciudad. Hacen la entrega la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, y el presidente de la Diputación, José Loaiza. Posteriormente intervendrá la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez. Seguirá en el turno de la palabra el presidente de la Diputación, José Loaiza. A continuación, intervención y clausura del acto por Soraya Sáenz de Santa María en su condición de vicepresidenta del Gobierno, y finalizarán con la interpretación de los himnos de Andalucía y de España a cargo del cuarteto de cuerda de la Orquesta Manuel de Falla de la Diputación Provincial de Cádiz. Ahí les estamos ofreciendo imágenes de la llegada de las autoridades y de las personalidades a este acto, que comenzará en tan solo unos minutos y que reconoce, como decimos, a la ciudad de Cádiz con la medalla de la provincia en virtud de un acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación el pasado 15 de febrero. Son unos días de una intensísima actividad en la ciudad de Cádiz, que es este año capital iberoamericana de la cultura y que en noviembre acogerá la cumbre de jefes de Estado. Precisamente hoy ha tenido lugar un acto de enorme relevancia en el Oratorio de San Felipe Neri, ya que ha sido el escenario de un homenaje a la Constitución, en el que han intervenido el presidente del Senado, Pío García Escudero, el presidente del Congreso, Jesús Posada, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el rey, don Juan Carlos. Ha sido un acto al que también ha asistido la reina, doña Sofía, en el que el Gobierno ha estado prácticamente en pleno, por lo que pudiera decirse que la capitalidad de España se ha trasladado a Cádiz, y que ha contado también con las presencias, entre otras, de la vicepresidenta del Gobierno y presidenta de la Comisión Nacional del Bicentenario, Soraya Sáenz de Santa María, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y representantes del Ejército, así como el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, o el del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial, Carlos Tíbar. También se ha contado con una representación del Pleno de la ciudad de Cádiz, encabezado por
su alcaldesa Teófila Martínez. Y los países iberoamericanos han estado representados por sus embajadores en España, al igual que Filipinas. Ha sido un acto de enorme trascendencia que ha precedido a la ofrenda floral que ha tenido lugar muy cerca de aquí, en el monumento a las Cortes, con la presencia de los monarcas. Hay que señalar que se ha tratado de la primera vez que el jefe de Estado y el presidente del Gobierno han coincidido en la capital gaditana para celebrar un acto institucional. Y como decimos, esta tarde, en tan solo unos minutos, va a comenzar la entrega de la medalla de la provincia a la ciudad de Cádiz, en una jornada que todavía incluirá varios actos, por ejemplo, una nueva procesión cívica que recorrerá el centro y en la que se leerán artículos de la Constitución en diversos puntos del recorrido. No podemos olvidarnos del hecho de que el Tribunal Constitucional va a realizar un pleno esta tarde en el oratorio, o de que a las 8:30 se desarrollará un espectáculo de fuegos artificiales que se lanzarán desde tres puntos: el Castillo de Santa Catalina, el Ayuntamiento y las murallas de San Carlos. Además, hay que hacer una especial mención a la estancia del original de la Constitución de Cádiz, en la primera vez que este documento sale del archivo del Congreso de los Diputados, donde lo custodian grandes medidas de seguridad. Agentes de la Brigada Central de Protecciones Especiales, adscrita a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, han sido los responsables de proteger y custodiar su traslado hasta la ciudad de Cádiz, en donde se firmó hace 200 años. Se trasladó a la Casa Pinillos, el edificio anexo al Museo de Cádiz, en la Plaza Mina, aunque hoy ha estado en el oratorio durante el acto institucional principal del Bicentenario. Son muchas las exposiciones, los actos que se desarrollan durante estos días tan importantes en el presente y en la historia de la ciudad de Cádiz, y que así quedarán recogidos para el futuro. Así, por ejemplo, la exposición En clave de historia permanecerá en Cádiz desde el 15 de marzo al 30 de mayo. Vemos algunas de las autoridades presentes en el acto. En primer plano, al alcalde de Los Barrios, a Jorge Romero. Vemos también al primer edil del puerto, a Enrique Moresco, conversando con algunas otras autoridades, como el alcalde de Chiclana, Ernesto Marín. Hay también una representación eclesiástica en este acto que acoge el Salón Regio de la Diputación Provincial. En un día que el Ayuntamiento ha previsto, al igual que en la jornada de ayer, que todos los autobuses urbanos sean gratuitos, en un amplio tramo horario entre las 10 de la mañana y las 11 de la noche, se ha recomendado el uso del transporte público por los cortes de tráfico. Y además, Renfe ha reforzado el pasado fin de semana los trenes que enlazan Madrid con Cádiz. Hoy, por ejemplo, circula un tren especial que parte a las 7 de la tarde a Madrid con llegada a las 11:30 de la noche. El Ayuntamiento ha programado durante estos días jornada de puertas abiertas en los museos, por ejemplo, ayer domingo y hoy también lunes, y en los centros de trabajo que gestiona, de forma que hasta 7 exposiciones en diferentes espacios pueden disfrutarse en la ciudad. Vemos también en los planos al que fuera alcalde de Cádiz, Carlos Díaz. Las imágenes ofrecen cómo poco a poco se van ocupando los asientos de este Salón Regio, donde tendrá lugar la imposición de la medalla de la provincia a la ciudad de Cádiz. Observamos también la presencia del diputado popular Alfonso Candón. Ahí vemos a la alcaldesa de Rota, Aurelio Sánchez Ramos, miembro del Partido Popular, responsable de IFEMA actualmente. Hay también una representación militar y empresarial para este acto dentro de los fastos del 12, que también han incluido la celebración el sábado del sorteo de la Lotería Nacional en el Palacio de Congresos y la entrega de los premios iberoamericanos Cortes de Cádiz. Buenas 2012. Tardes, por favor, ocupen sus sitios. El acto va a comenzar en tan solo unos minutos. Y por favor, minutos. Recuerden quitar el sonido de sus teléfonos móviles. Se están dando los consejos habituales en estos casos. Y en unos momentos comenzará con toda su solemnidad, como decimos, con la apertura. Van a hacer su entrada en el Salón Regio de Diputación las corporaciones municipal y provincial de Cádiz. En pie, por favor. Les dejamos con el sonido desde el Salón Regio.
están tomando asiento los actuales diputados de la Corporación Provincial de Cádiz. 31 diputados conforman la Corporación Provincial. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, junto con el presidente de la Diputación, José Loaiza, van a presidir este acto. Va a tomar la palabra la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. Presidente, la excelentísima Diputación, alcaldesa, autoridades, queridas amigas y amigos, es para mí un honor estar en Cádiz un día tan señalado, de la misma forma que lo es asistir a este acto, en el que culminamos una jornada dedicada a la conmemoración de un hecho histórico con el reconocimiento a la ciudad que le dio sede, marco y título. Hoy, hace 200 años, se inauguraba el constitucionalismo en España y Cádiz se convertía en la capital de la historia democrática de nuestro país. Hoy Cádiz es la protagonista del recuerdo de lo mejor de nuestro pasado y del reencuentro con lo que perdura de este acervo en el presente. Por eso, hoy, día de conmemoración del constitucionalismo español, día oficial de esta provincia, es también el día de la ciudad de Cádiz. La Diputación le brinda con esta medalla la distinción y el agradecimiento que le debemos todos los españoles y al que todos debemos sumarnos, porque el reconocimiento a la aportación de esta gran ciudad a nuestra historia, a nuestra tradición constitucional y a nuestra memoria institucional es el mejor homenaje que podemos hacer a nuestra propia democracia y el mayor tributo a la ciudad que la vio nacer en su primera forma y en su total valor. Damos comienzo, pues, a este sentido homenaje y a esta merecida distinción, dando la palabra a don Joaquín Fernando López Covarrubias, secretario general de la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz, para dar lectura al acta de la sesión en la que se acuerda la concesión de título y distinción. Con la venia, en el acta de la sesión celebrada por el Pleno de la Excelentísima Diputación Provincial de Cádiz el día 15 de febrero de 2012, figura lo siguiente. En una fecha tan emblemática como la del 200 aniversario de la Constitución de Cádiz de 1812, no puede ni debe faltar el reconocimiento y la distinción de la Diputación Provincial de Cádiz en el Día de la Provincia a la ciudad de Cádiz, pues nombrar Constitución y Cádiz es establecer un binomio perfecto en la descripción de la libertad de España y los españoles. Muy pocas constituciones se apellidan con la paternidad de una ciudad, unen a su texto la ciudad que la vio nacer y en donde se proclamó, como es el caso de la de 1812, la Constitución de Cádiz. Desde finales de 1999 hasta la fecha, el nombre de Cádiz y, por ende, el de nuestra provincia ha vuelto a liderar en ambas orillas del océano las virtudes de la libertad y el constitucionalismo. En consecuencia de lo anterior, el Pleno de la Excelentísima Diputación Provincial acuerda otorgar la medalla de la provincia de Cádiz a la ciudad de Cádiz, de todo lo cual doy fe como secretario general de la Corporación en la ciudad de Cádiz a 19 de marzo de 2012. Gracias, doña Mercedes Colombo Roquete, vicepresidenta de la excelentísima Diputación de Cádiz, para exponer los méritos que concurren en la ciudad de Cádiz para la concesión de la distinción. Con la venia, señora vicepresidenta del Gobierno, señor presidente de la Diputación Provincial,
señora alcaldesa de Cádiz, señoras y señores autoridades, uno de los lemas más arraigados en el gaditano y de los que más orgulloso se siente es aquel que dice: Cádiz es la cuna de la libertad. Hoy, hace 200 años de aquel día en el que el Oratorio de San Felipe se terminó de redactar un articulado que dio a todos los españoles una serie de derechos que hasta el momento no tenían. Muy pocas constituciones se apellidan con la paternidad de la ciudad que la vio nacer y donde se proclamó, como es el caso de la Constitución de 1812, conocida por todos como la Constitución de Cádiz. Cádiz, por tanto, cuenta con un lugar destacado dentro de la historia de nuestro país. Cádiz es el apellido de la Constitución que dotó a los españoles de unos derechos que hoy día parecen derechos naturales, pero que hasta hace 200 años no teníamos. Cádiz es el apellido de la Constitución que sirvió de base para crear un Estado moderno, dar libertades a los ciudadanos y, lo que es más importante, poner las bases de un futuro Estado democrático. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que hoy, 200 años después, Cádiz vuelve a ocupar ese lugar destacado dentro de la historia de España. Desde finales de 1999, el Ayuntamiento de Cádiz se propuso como tarea ineludible preparar de nuevo la ciudad y darle auge a la celebración del segundo centenario de la Constitución de 1812. El nombre de Cádiz ha vuelto a estar muy presente en ambas orillas del océano. Innumerables eventos, jornadas o congresos han concitado el interés de estudiosos y de ilustres visitantes que están convocándose y acercándose a Cádiz para embeberse de nuevo en aquellos valores de nuestra primera Constitución, la misma que sirvió como base para otros textos que proclamaron la independencia de las nuevas naciones, de una naciente comunidad iberoamericana o en otros espacios de la vieja Europa, para auspiciar la renovación de sus sociedades. Para que una sociedad avance, es preciso que esa sociedad conozca su origen y su historia. Indudablemente, la historia de España va más allá de aquel año 1812, pero fue en Cádiz donde la historia de nuestro país cuenta con un punto de inflexión fundamental para la sociedad y para llegar hasta donde hoy estamos. Ese punto de inflexión se llama la Constitución de Cádiz. Y ese punto de inflexión, aunque el gaditano lo tenga tan arraigado que apenas repare en ello, se puede visualizar en cada rincón de la ciudad. Balcones de la calle Ancha, testigos de tertulias liberales. Cañones en las esquinas, símbolos de fortaleza y resistencia del pueblo. Murallas de San Carlos como escudo protector de la invasión. Oratorio de San Felipe, verdadera cuna de la libertad y el modernismo. O la Plaza de España, donde el nombre del país que se empezó a refundar se funde con un portentoso y majestuoso monumento que nos recuerda que fue aquí donde todo se consumó. Por tanto, nombrar Constitución y Cádiz es establecer un binomio perfecto en la descripción de la libertad de España y los españoles, pero también es establecer un binomio tan importante como sociedad y democracia. Porque la democracia es libertad, y como dice la frase con la que comenzaba, Cádiz es la cuna de la libertad. Por todo ello, la ciudad de Cádiz, mi ciudad, merece ser reconocida con la distinción de la Medalla de la Provincia.
se hace entrega de la distinción a la ciudad de Cádiz, su alcaldesa, por parte del presidente de la Diputación de Cádiz y la vicepresidenta del Gobierno. Provincial y también el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz en este Salón Regio. Ahora intervendrá la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, una vez recibida la medalla a la ciudad. Tiene la palabra doña Teófila Martínez Sáez, alcaldesa de Cádiz. Muy buenas tardes, excelentísima vicepresidenta del Gobierno, doña Soraya Sáez de Santa María. Excelentísimo presidente de la Diputación de Cádiz, don José Loaiza, miembros de la Corporación Provincial, miembros de la Corporación Local de Cádiz, alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas, autoridades, excelentísimas, ilustrísimas autoridades, vecinos y vecinas de Cádiz, señoras y señores. Es, como se pueden ustedes imaginar, un honor para mí como alcaldesa de la ciudad y como gaditana, un placer ser la encargada de recoger esta distinción que va dirigida a todos los vecinos y vecinas de Cádiz. Y nada más y nada menos que otorgada por la Diputación Provincial de Cádiz, una institución querida y respetada por todos nosotros y que siempre sale en ayuda de todas las corporaciones locales de la provincia de Cádiz. Por todo ello, querido presidente, corporación, muchísimas gracias. Nos honra mucho esta distinción y, como les decía, lo digo en nombre de toda la ciudad. Que se distinga a Cádiz y a todos los vecinos de Cádiz en unas fechas tan especiales como las que estamos viviendo es algo que nos emociona, y que nos da fuerzas para seguir luchando por esta ciudad y por el bienestar de todos los gaditanos y todas las gaditanas. Como se viene repitiendo en los últimos días, y hoy se ha dicho en numerosas ocasiones, y la verdad nos ha merecido la pena el trabajo que se ha hecho hasta hoy, porque era un día muy especial que no se podía preparar de cualquier forma, hoy se cumplen esos 200 años de la proclamación de nuestra Constitución, de una Constitución que fue nuestra primera Constitución, en donde no nos cansaremos de repetir que significó algo muy importante para la nación española. Primero, se dejó muy claro, escrito negro sobre blanco, qué era la nación española. También se dejó bien claro que dejábamos de ser súbditos para ser ciudadanos libres. Y además, para dejar también claro que éramos iguales en obligaciones y en derechos. A lo largo de todos estos años, Cádiz ha sido esa ciudad recordada por todos como cuna de la libertad, una ciudad generosa, una ciudad en la que se dan las mejores condiciones y se dieron las mejores condiciones para reflexionar, para dialogar, para acordar y para decidir.
A lo largo de estos últimos años y con la ayuda de toda la sociedad gaditana y de las distintas instituciones gaditanas, hemos ido haciendo un trabajo como las hormiguitas, sabiendo que el camino era difícil, que había otras cosas por las que preocuparse a las instituciones del Estado, a las instituciones autonómicas y al resto de las instituciones. Pero nosotros sabíamos que teníamos una obligación con aquellos hombres y aquellas mujeres del Cádiz de hace 200 años que fueron los mejores compañeros y compañeras de aquellos diputados que vinieron hasta Cádiz para escribir nuestro primer texto constitucional en las peores de las condiciones. Y como en homenaje sentido y como reconocimiento sentido a esos gaditanos y gaditanas de entonces, teníamos la obligación de trabajar día a día como las hormiguitas para que, llegado este día, pues los gaditanos nos sintiéramos con la tranquilidad del deber cumplido. Siempre hay cosas que quedan por hacer, pero sobre todo lo que nos queda por hacer hoy es seguir trabajando para hacer realidad nuestros sueños, que evidentemente no se acaban en el 12. Hace unos años decíamos, en la Corporación Municipal, tratábamos de trasladar a las demás instituciones que el sueño de Cádiz era conmemorar de forma adecuada y responsable el bicentenario de nuestra Constitución. Pero llegado hoy, queridas amigas y amigos, como los gaditanos, además de generosos, somos ambiciosos, aunque a veces no lo parezca, tenemos que seguir trabajando como si el 13 también fuera el 12, porque hay muchas cosas por hacer. Y para seguir manteniendo ese respeto que se tiene a la ciudad de Cádiz por ser una ciudad generosa, por ser una ciudad de las libertades, eso nos lo tenemos que ganar día a día. Y por tanto vamos a tener que seguir trabajando todos los días y todos los años, las próximas generaciones, por seguir ostentando ese título de ciudad generosa, de ciudad abierta y de ciudad de las libertades. Por eso esta distinción nos honra, nos anima, pero también nos obliga a pedirles ayuda a todos los municipios de la provincia, a todos los vecinos y vecinas de todos los pueblos de Cádiz, a todas las instituciones, porque es la única manera de sacar una sociedad adelante. Y para sentirse orgulloso hay que contar con todo el mundo y realmente todos responder de una forma generosa. Queridas amigas y amigos, hablar desde el corazón en un momento como este es bastante complicado, pero tendría que agradecer a tantas personas, a tantas instituciones gaditanas, el trabajo que hemos hecho y sobre todo al haberme dado la oportunidad democrática como alcaldesa de llegar hasta hoy, que permítanme que no pueda seguir. Gracias por este respiro. Pero la verdad es que es emocionante. Y como yo lo sé que es igual de emocionante para todos los gaditanos y gaditanas, y a mí me gustaría que todos estuvieran en donde estoy hoy y fueran todos el alcalde o la alcaldesa de esta ciudad, decirles que lo quiero compartir con todos ustedes y que por un minuto, por unas horas, por unos días, siéntanse todos ustedes alcaldes o alcaldesas de la ciudad de Cádiz. Muchas gracias. Tiene la palabra don José Loaiza García, presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz. Tras esa
ovación a la alcaldesa de Cádiz, a Teófila Martínez, va a intervenir el presidente de la Vicepresidenta del Gobierno, doña Soraya Sáenz de Santa María, alcaldesa de Cádiz, Corporación Municipal, Corporación Provincial, delegada del Gobierno en Andalucía, doña Carmen Crespo, su delegado del Gobierno, don Javier de Torre, almirante jefe de la flota, don Santiago Bolívar, reverendísimo señor obispo, don Rafael Zornoza, autoridades civiles y militares. Gracias a todos por vuestra distinguida presencia en la celebración del Día de la Provincia y gracias a todos por haber hecho causa común con la celebración del Bicentenario de la Constitución de 1812. Gracias, vicepresidenta, porque sabiendo de tu agenda, el que hoy hayas querido presidir este día tan importante para la ciudad de Cádiz, para la provincia de Cádiz y para toda España. Cádiz, la ciudad entre cuyos muros, como dijera Alcalá Galiano, triunfó el pueblo y gozó por fin de su victoria hace 200 años, alumbró el texto normativo que cambió el paso de la historia para España e Iberoamérica y abrió las puertas de la modernidad. Hasta la constitución de las Cortes y la promulgación de la Ley de Leyes del 12, el avance de las tropas francesas fue imparable. Napoleón, ante la exitosa campaña de sus ejércitos, dio por derrotada a toda una nación y pronunció la frase: «Ya no me detendrán las columnas de Hércules». Erró el emperador. Se mantuvieron en pie las columnas de Hércules y toda una nación, la entonces nación de dos hemisferios, colocó los pilares del Estado de Derecho. Los colocó en Cádiz, como no podía ser de otra manera, porque Cádiz, ciudad trimilenaria, la más antigua de Occidente, era ya, en el arranque del siglo XIX, una ciudad moderna y liberal, europea y americana, capaz de contener los embates de las tropas napoleónicas, al tiempo que al abrigo de sus murallas un puñado de hombres defendía la libertad con una palabra. La Diputación Provincial, con motivo de tan importante efeméride como celebramos hoy, no puede por menos que reconocer a la ciudad de Cádiz con su máxima distinción. Reconocimiento que, por justicia, hemos de hacer al resto de la provincia. La Real Isla de León, que acogió a las Cortes de manera transitoria por los avatares de la contienda bélica. Chiclana, escenario de las más cruentas y decisivas de las batallas. Puerto Real y el puerto de gran valor estratégico forman parte de la memoria histórica más conocida por todos. Pero también debemos hacerlo extensible al campo de Gibraltar, cuna del cura de Algeciras, uno de los diputados doceanistas que aportó esta provincia a las Cortes y que firmó la Constitución. O a la Sierra, donde cuando se crujen gamones en Ubrique, concretamente se dice que es para espantar a los franceses, y donde yacen en arco los restos de Máximo Maldonado, canónigo de la Catedral de Guadalajara, México, y diputado por el Virreinato de Nueva España. Estoy convencido que honrará a la ciudad de Cádiz compartir con el resto de la provincia nuestra distinción, porque la ciudad de Cádiz ha sido siempre y es una ciudad justa y generosa. Precisamente la justicia y la generosidad definen el espíritu de la Constitución del 12. La grandeza del texto del Bicentenario estriba en su aspiración de permanencia y a la introducción de la idea del sacrificio de compartir los esfuerzos. Junto a estos principios se establecen en las Cortes de Cádiz la separación de poderes y el concepto de ciudadanía, la soberanía nacional, y se promulga el Decreto de Libertad de Prensa. España e Iberoamérica se sitúan a la vanguardia del liberalismo en Europa. En definitiva, esa generación de hombres reunidos en Cádiz dejó como legado un texto que ha servido de inspiración para constituciones de todo el mundo y para otra generación, la que llevó a cabo la transición española, que ha dado el mayor periodo de tiempo de paz y concordia de nuestra historia. Los diputados doceanistas anticiparon lo que queremos ser. Ese mismo espíritu de libertad debe servirnos para enfrentarnos a los nuevos retos a los que nos enfrentamos en estos tiempos. Si entonces las relaciones convulsas entre los países europeos marcaron el devenir de la historia, la crisis económica y financiera marcan nuestro porvenir. Marca ya el día a día de miles de familias que sin recursos han perdido la esperanza. España ha sufrido de manera muy dura las consecuencias de la recesión. Andalucía y especialmente la provincia cuentan con unas tasas de paro históricas. Los déficits históricos en desarrollo y renta de nuestra tierra han agravado la situación. Para sobreponernos, debemos recuperar el espíritu de quienes discutieron la Constitución del 12 y abordar cuantas reformas sean necesarias para frenar en seco la sangría laboral y evitar los recortes sociales. El desempleo, en cualquier caso, es el primer obstáculo que tenemos que salvar. Defendamos la libertad para elegir, para emprender, para decidir, porque solo de esta manera podemos pensar en la recuperación, en el progreso y en la prosperidad. Esta institución provincial actúa de acuerdo a estos principios y a los que me refería antes, justicia y generosidad.
nuestros mayores y aquellos que necesitan ayuda por falta de recursos, enfermedad o discapacidad deben ser los primeros para este Gobierno. Transparencia y confianza, austeridad y eficacia, esto es lo que esperan los ciudadanos de su Gobierno. Todo el esfuerzo concentrado en la creación de puestos de trabajo, desde el turismo a la cultura o el deporte, inversión productiva y facilidades para quienes quieran invertir, invierta con seguridad y sin obstáculos. Es fundamental la justicia y generosidad para que todos nuestros pueblos cuenten con el respaldo garantizado, especialmente aquellos que tienen menos población. Queremos una provincia en la que todos los gaditanos tengan los mismos derechos. Tengo la absoluta seguridad de que alcanzaremos nuestros objetivos, porque los gaditanos, como nos ha demostrado la historia, no nos hemos empequeñecido ante los grandes contratiempos. La ciudad de Cádiz, premiada hoy, es referente. La capacidad de esta ciudad para transformarse es asombrosa, pese a las adversidades, pese a los retrasos y los plazos, porque en Cádiz el progreso no se mide en tiempo, se mide en ambición. Es imparable, Cádiz sabe hacia dónde avanza y no va a parar. La Constitución de 1812 no corrió buena suerte, porque el regreso de Fernando VII dejó el acuerdo de los diputados en papel mojado. Pero no es cierto, porque sembrada la semilla de la libertad, bastaba con aguardar para que diera su fruto. Celebramos este bicentenario sin que se hayan culminado algunos de los proyectos previstos, tan necesarios para el desarrollo económico y desarrollo social. Pero el éxito está conseguido. Hace más de una década, la alcaldesa Teófila Martínez expresó su empeño en el que el 12 supusiera un punto de inflexión en la historia de Cádiz. España e Iberoamérica lo ha logrado. El apoyo de los países del otro lado del Atlántico, el reciente compromiso del Gobierno a las infraestructuras pendientes y a la celebración del programa de actos, y sobre todo la multitudinaria participación de la provincia, de los gaditanos en todos los puntos de la provincia, representan la apuesta de todos por la celebración de una efeméride para que en el contexto actual cobra especial relevancia. Al fin, Cádiz aglutina esfuerzo, ilusiones, compromiso y felicidad. La capacidad de la ciudad de Cádiz para unir voluntades es fundamental en los tiempos que corren. Hoy, como entonces, no estamos en época de cambio, estamos en un cambio de época. Hemos sembrado una nueva semilla. No tardaremos en ver los resultados si no olvidamos que nuestra tierra, Cádiz y su provincia, Andalucía, España, Iberoamérica, la Constitución del 12 y la Constitución del 78, están cimentadas sobre los pilares de la justicia y la generosidad. Muchas gracias. Las palabras de José Loíza, presidente de la Diputación, iba a clausurar el acto. Soraya Sáenz de Santa María, en su calidad de vicepresidenta del Gobierno. Quiero sumarme al sentido de agradecimiento a la ciudad de Cádiz y a la felicitación a su emocionada alcaldesa, que hoy ha tomado forma en esta medalla y en una merecida distinción. Son muchas las razones por las que Cádiz es motivo de orgullo para España, por la belleza de su geografía, su azul infinito y la generosidad de su gente, por su dinamismo y su apertura, por el valor de su patrimonio artístico y por la riqueza de su recorrido histórico. Hoy recordamos una fecha concreta en su larga y noble historia, la de mayor influencia en fechas posteriores, la de mayor calado en nuestra memoria colectiva. Un día como hoy, 19 de marzo, hace dos siglos, tuvo lugar en esta ciudad una gesta democrática que sigue siendo un marco de referencia vivo para nuestro ordenamiento jurídico y una fuente de lecciones válidas para nuestra convivencia, a pesar del paso del tiempo, o quizá precisamente por ello, por el paso del tiempo. En 1812 se promulgó en esta ciudad la norma fundamental de la nación, bautizada por el santoral como la Pepa y reconocida por la historia como la primera Constitución de España. Culminaba en este día, en las Cortes de Cádiz, un proceso legislativo reformador que acabaría decantando en este texto y que se venía trabajando desde 1810, primero en San Fernando, y desde febrero del 11 ya en esta ciudad. El resultado fue un texto de 384 artículos en el que se produce un compendio de primeras ocasiones y pronunciamientos pioneros, una vanguardia jurídica que merece la pena recordar. Es en ese texto constitucional donde los españoles, como decía la alcaldesa, dejaron de ser súbditos y empezaron a ser reconocidos como lo que son, como lo que somos hoy, como ciudadanos. Es en esta Constitución donde se fija por primera vez en España
un conjunto articulado de derechos y de libertades. Se establece por primera vez en nuestro derecho que la soberanía nacional reside en el pueblo, que es el que dicta las leyes, y se ampara la primacía de la ley, proclamando la división en tres de los poderes del Estado, con una cierta supremacía del legislativo sobre el ejecutivo, poder delegado y, en todo caso, subordinado a las leyes. Más aún, como colofón de todo ello, se compromete el Gobierno en el objetivo de procurar, y leo textualmente, la felicidad de la nación, recitando que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Algo que para quien entiende, como todos los aquí presentes, la política como un servicio público, es la mejor definición posible de lo que después se ha venido en llamar interés general. Se asaltaba en aquel documento de vigencia jurídica efímera, pero de influencia política imperecedera, los pilares de un modelo político que trascendía el antiguo régimen hacia el concepto moderno de nación democrática. Un concepto que en su traducción genuinamente gaditana traspasó fronteras y mares para orgullo de esta ciudad y de todos los españoles. Primero porque la Constitución nació con la vocación declarada de ser la norma fundamental de todos los españoles, a uno y a otro lado del océano. Es decir, de pertenecerle a 26 millones de personas que convivían bajo la misma monarquía, en dos continentes distintos, en una extensión geográfica de 14 millones de kilómetros cuadrados. Y volvió a trascender fronteras cuando, sin estar en vigor en la parte europea de aquel vasto reino, se convirtió en una verdadera escuela política de los antiguos territorios de ultramar, una vez emancipados poco tiempo después. La influencia parable de aquel soplo de libertad que fue Cádiz sirvió para estrechar el vínculo que desde siglos atrás nos une con Iberoamérica y que, gracias al valor y a la contribución de Cádiz, adquirió un nuevo espíritu, convirtiendo nuestros lazos históricos en una ligadura también democrática. Una ligadura más allá de las fronteras y más allá del velo del tiempo. En este 19 de marzo, señores y señoras, en todos los actos de este día, pero también en este reconocimiento a la ciudad de Cádiz, estamos conmemorando ni más ni menos que un hecho que hoy sentimos como irreversible y entendemos como irrenunciable. España es una nación de ciudadanos libres e iguales. La primera vez que se comprendió y la primera vez que se asumió, de forma todavía parcial pero aún así pionera, fue aquí, un día como hoy. Personas de diversa condición, con distintas ideas, pero con un mismo objetivo, el de conseguir una España mejor. Un anhelo que no ha pasado con el paso de 200 años. Un espíritu que ha guiado la construcción de España que hoy somos y que debe servir también de inspiración a la España que podemos llegar a ser. Aquellas Cortes de Cádiz y su impulso al constitucionalismo en lengua española han representado durante los 200 años siguientes y hasta hoy la referencia de todas las etapas que pretendieron ser liberales y democráticas, hasta la consecución de nuestro régimen de libertades con la Constitución de 1978. Un hecho histórico que disfrutamos en el presente y que le debe mucho al pasado que hoy festejamos. Y no fue casualidad que algo tan importante sucediera en esta ciudad, porque la tradición liberal de Cádiz no arrancó con la Constitución a la que para siempre puso su nombre, venía de antes. Aquel Cádiz de comienzos del 19 ya era, nos lo dicen los historiadores, una gran ciudad de mucha actividad comercial, muy volcada hacia las novedades jurídicas y políticas que venían del exterior, con una proyección atlántica y mediterránea y un importante valor de nexo entre continentes. Y ese carácter audaz e innovador fue quizá otra clave de que las cosas salieran como salieron y que hayan dejado el pozo que han dejado. Aquellos años como estos que nos tocan vivir eran de enorme dificultad. Un país enfrentado a un panorama complicado, pero decidido a sacar lo mejor de sí mismo para vencer a los contratiempos. Y los españoles entonces, como ahora, supimos estar a la altura de las circunstancias. El reformismo de las Cortes de Cádiz es un espejo en el que mirarnos en este otro tiempo y ante una muy diferente dificultad. Hoy, como entonces, sabemos que es necesario cambiar muchas cosas del pasado y transformar nuestras perspectivas para el futuro. El adversario a batir es ahora diferente.
no es, como era hace dos siglos, un ejército extranjero ni un sistema político autoritario. El de nuestro presente se llama paro y se apellida crisis. Pero las herramientas con las que contamos son las mismas que utilizaron los legisladores de la epopeya gaditana: las reformas. Y si en 1812 diseñar un marco constitucional común sirvió para hacer frente a un momento difícil, hoy, en el 2012, disponer del equivalente de nuestro tiempo, nuestra Constitución de 1978, nos sirve como referencia para superar la crisis. Porque nuestra norma fundamental es el eje de la convivencia en la etapa de mayor progreso de nuestra historia. Y su vigencia para apelar al bien colectivo la confirma como el mejor instrumento para afrontar los retos presentes y futuros. Porque en este mandato constitucional está la base para construir el horizonte que todos ansiamos alcanzar, el de la recuperación económica y la creación de empleo. Y es que cualquier reforma económica necesita el firme respaldo de instituciones fuertes y solventes. Y para garantizar ambas virtudes es necesario un intenso proyecto de regeneración. Porque los poderes públicos tenemos la obligación de devolverles a los ciudadanos su confianza en las instituciones. Y tenemos de nuevo la mejor referencia para acometer este empeño en la homenajeada hoy Constitución de Cádiz. Entre los derechos que consagraba estaba el de imprenta, que se traduce en que los debates gaditanos inauguren el primer régimen de opinión política y pública de nuestra historia. Un hecho que contrasta con el proceso constituyente que tuvo lugar en Norteamérica en 1987, donde los padres fundadores cerraron su sala de reuniones, quedando en silencio sus debates, hasta que Madison hizo pública sus aportaciones más de 50 años después. Y además, entre los trascendentes pasajes de la Constitución Bicentenaria, hay uno que se refiere, ya en las primeras páginas, a la necesidad de garantizar el buen gobierno y la recta administración del Estado. Esta primigenia referencia a la libertad de información y este evocador apelativo al derecho al buen gobierno entroncan directamente no solo con la Constitución de 1978, sino con la necesidad de aprobar normas más modernas, normas de más amplios horizontes que debemos acometer en un proceso necesario de regeneración democrática. Les adelanto que el Consejo de Ministros aprobará, entre sus siguientes leyes, quizá la primera, un anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Se trata de dar un paso más y con mayor ambición en nuestra cercanía con los ciudadanos y en la responsabilidad que su confianza nos impone. El primer aspecto nos exige ampliar nuestro sometimiento al escrutinio público. El segundo, reforzar nuestro respeto a las normas que ello exige. Por eso esa ley de transparencia va a traducir por primera vez recomendaciones éticas y códigos morales en obligaciones jurídicas y legales, con exigencias y conductas tasadas y límites claros, con un régimen sancionador, administrativo y también penal, que fija los márgenes para que los responsables públicos tengan claro lo que se debe hacer con lo que es de todos y lo que no se puede tolerar de ninguna de las maneras. Es una reforma legal imprescindible que dota nuestro ordenamiento jurídico de una innovación que, en el fondo, resulta una consecuencia de nuestro pasado y algo consecuente con nuestro presente. Señoras y señores, dijo un día Lewis Carroll que pobre memoria es aquella que solo funciona hacia atrás. La riqueza de nuestra historia nos permite y nos exige apelar al recuerdo para ganar el futuro. No podemos olvidar que fue aquí donde los españoles por primera vez celebramos el valor de la libertad. Y ese valor nos vincula para siempre y de forma imperecedera con esta gran ciudad. Cádiz, que fue la cuna de nuestro constitucionalismo, está siendo hoy la capital de la España que cree en sí misma, la España de la Constitución de 1978, la España de dos siglos de Cádiz. Eso es lo que hoy conmemoramos y distinguimos, amparándonos una vez más de este agradecido nombre de Cádiz, haciendo de este bicentenario un nuevo momento para el comienzo. Porque la historia en realidad está hecha de primeras veces, como Cádiz. Muchas gracias. Aplausos a la intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. A continuación, interpretarán los himnos de Andalucía y de España el cuarteto de cuerda de la Orquesta Manuel de Falla de la Diputación Provincial.
la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, que ha dicho, entre otras cosas, que el Consejo de Ministros aprobará un anteproyecto de ley de buen gobierno y transparencia a los ciudadanos, con límites claros y un régimen sancionador en lo administrativo y lo penal, lo que estima una reforma legal imprescindible. En unos segundos escucharemos la interpretación del cuarteto de cuerda de la Orquesta Manuel de Falla. Se levanta la sesión. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, ha dado por concluida la sesión con esos viva fuera del protocolo que han salido del alma del concejal Garitano. Es todo.
desde el Servicio de Vídeo de la Diputación Provincial de Cádiz, que ha llevado adelante esta retransmisión. Feliz Día de la Pepa, feliz Día de la Constitución de 1812. Muy buenas tardes.